necesito, voy a celebrar una fiesta en tal parte, necesito que me manden custodia, y ahí aparece. Bueno, en estos días hubo uno de esos cantantes urbanos que estaban en el teteo, no sé, en las terrenas, iba custodiado por la policía. Es increíble, oye, hasta dónde llega, que estaban con autorización o no, yo desconozco eso. Pero quiero decir que la policía nuestra, en el área de investigación, sabe hacer su trabajo, ¿eh? Bueno, los métodos que aplica ya serán analizados y serán sometidos a un proceso ya de investigación, de la investigación. Pero aquí no hay crimen que, no, que la policía quiera que se sepa, Que no se que sepa. no se sepa. Esa es la gran realidad. Entonces, tiene técnico, tiene en informática, en delitos informáticos, la policía O cuenta sea, con toda esa somos buenos herramienta. cuando queremos serlo. Cuando queremos. Entonces, si es cuando queremos, entonces cuando no queremos es porque alguien se lo impide. ¿Qué son los del sector externo, del sector político? Entonces, ahí es que para evitar eso es que debe producirse la reforma. Claro, es que esto desde ahora, hace mucho tiempo. Te dije que siendo yo diputado, en el 2001, cuando ya se somete para aprobación, se manda otra vez a comisión porque no estuvieron de acuerdo. Ahora, ¿cuál ha sido la reacción del presidente de la República, Luis Abinader? Mira, en primer lugar, tan pronto mataron a esos dos jóvenes, cosa inusual, dio una rueda de prensa. Y aunque fue muy impulsivo, muy emotivo, porque él no se estaba dando cuenta que estaba violando la ley. Cuando decía, están cancelados, que, ok, fue una demostración de autoridad y de que él es el presidente de la República, pero ahí se debe nombrar una comisión que investigue, pero lamentablemente la comisión no puede ser solamente de la policía. Y una reacción también como un ser humano que No, fue no, 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 impactado, ¿sí? correcto, y lo hizo, porque si no lo hubiera hecho, el país estuviera perdido por las cuatro esquinas, porque fue un crimen injustificado, totalmente. O sea, yo entiendo que él actuó bien, al margen de ese aspecto, pero él evitó que aquí estuvieran, yo no sé qué raro el Falpo, para mencionar un nombre, no llamó a una huelga en San Francisco de Macorís. Ahora bien, a la semana siguiente, el lunes, le preguntan al presidente, un periodista, que si ya la policía rindió un informe, sí, yo lo tengo, pero no he tenido tiempo de leerlo. Oye, me extrañó. Porque una persona que reacciona indignado como jefe del Estado, el presidente, todos los dominicanos y dominicanas, que no lo ha leído ni siquiera por curiosidad. No, es que él no creía en el informe de la policía. Por eso después en otra intervención, él dice, estoy esperando el informe del Ministerio Público. Y aunque el Ministerio Público él quiere una justicia independiente, entonces es una contradicción que hay que rendirle un informe. Y es verdad. Porque él dice que la policía ya le rindió el informe al Ministerio Público. Entonces, en el que él va a creer es en el que le rinda la Procuradora General de la República, que es nombrada por él, por el jefe del Estado, como debe ser, según mi criterio, y ya eso daría pie a otro asunto. Ahora bien, no es solamente la muerte de esos jóvenes cristianos, es que el Departamento de Estado había emitido un informe sobre la Policía Nacional Dominicana, en donde todavía se continúa con la práctica de sacarle la confesión utilizando los métodos arbitrarios de tortura, y también que siguen los intercambios de disparos. En este caso que estamos hablando, no podían hablar de intercambio de disparos, porque ni siquiera permitieron que bajaran los cristales y se identificaran. Entonces, yo creo que el presidente reaccionó de esa manera. Y el martes dictó el decreto 211-2001. Fíjate que el decreto no habla de una comisión, porque las comisiones en República Dominicana, desde Balaguer, están totalmente Desacreditado. desacreditadas. Él habla de la creación de un grupo de trabajo para la transformación y profesionalización de la Policía Nacional. Ok, muy bien. Y en ningún momento menciona comisión. Ahora bien, veamos quiénes son los integrantes de ese grupo de trabajo comisión. Estamos hablando de personas honorables, de personas públicas,
de diferentes áreas de la sociedad, pero no están contando con los que tienen que ver realmente con el tema de la criminalidad, de la delincuencia y de la policía. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el crimen, el delito es multicausal, multifactorial, lo que significa que lo que causan los delitos, los crímenes, tienen muchos factores. Usted dice, doctor, que ahí hacen falta expertos, claro, especialistas, claro, en el área. Claro, por ejemplo, no, no, y de los actores del sistema, tiene que haber necesariamente un representante de la Policía Nacional, aunque sea retirado, pero que tenga conocimiento de las entrañas de lo que se mueve dentro. Y de una especie de levantamiento que va a hacer ese grupo de, sí, del trabajo. Pero tiene que haber también un representante del Poder Judicial, un representante del Ministerio Público. Tiene que haber criminólogos, criminalistas, sociólogos criminales. ¿Y no sería, doctor, ese tipo de esa mezcla que ha desacreditado cuando se habla de comisión? Pero es que te voy a decir qué es lo que sucede. El mismo decreto dice que podrán asesorarse, lo dice aquí, asesoría técnica. Tienen la autorización, sí, para buscar asesoría. De expertos nacionales e internacionales que ofrecen servicio al Estado Dominicano. Entonces ahí deja abierta esa posibilidad que usted dice. Sí, está bien. Pero si yo no sé nada de eso y me están asesorando, ¿qué yo voy a entender? Porque, por ejemplo, el que la preside es Servio Tulio Castaño, el director ejecutivo de FINJUS. Y es una persona que tiene mucho conocimiento de eso, por lo menos teóricamente. Doctor, ahora que usted menciona a Servio, Servio Tulio dijo antes de ayer que ese proceso de la reforma está avanzado casi un 80, casi un 90%. Entonces, explíqueme eso. Sí, porque lo que hay es que retomar lo que se ha hecho. Como te decía, cuando la USAID invirtió recursos económicos, materiales y humanos, era precisamente por queriéndonos ayudar a poder tener una policía que realmente nos represente. Entonces, Servio Tulio lo que dice, y la misma FINJUS ha hecho sus aportes. Entonces, ¿es más sencillo? Claro que sí. Ahora, eso no significa que la semana que viene ellos van a rendir un informe. ¿Por qué? Mira que el presidente le da de plazo un año que puede ser prorrogado, porque tiene muchas aristas. Ahora bien, mira dónde viene el problemita. Mira dónde viene el problema. Hay una parte que me llamó mucho la atención, y es dar seguimiento a todos los procesos sancionadores contra miembros de la Policía Nacional por la comisión de faltas graves. Eso no puede ser parte de las funciones de un grupo de trabajo, de una comisión. Darle seguimiento, óyeme bien, a todos los procesos de sanciones. No, ya eso, se crea la estructura, existe, se depura, ¿verdad? Entonces, yo creo que, como te decía, ahí hay personas muy importantes. Rosalía Sosa es de Participación Ciudadana. Ricardo Nieves es un gran comunicador social, abogado. Osvaldo Santana, periodista. Sí. Mukien Sanben es una historiadora y una persona que ha trabajado en muchas de estas comisiones. Monseñor, el arzobispo Francisco Soria. Será para bendecirla. Pero usted señalaba, doctor, que los, ahí deben estar representados todos los sectores, entonces no se va. Espérate, sectores involucrados en el tema. Estos son sectores sociales, ¿no? Y yo no me opongo a ellos. Yo lo que digo que no están todos los que son ni son todos, todos los que están. Eso es así. Ahora bien, déjame decirte algo. Algo que yo propuse cuando la comisión aquella en el 2021, en el 2001. Yo siempre he visto que el uniforme de la policía es gris. Creo que es el único país donde el uniforme es gris. El gris te trae a la memoria algo muy pesado, el plomo. El plomo significa violencia. Y nosotros propusimos el cambio de uniforme. Y tú dirás, listo, tú eres un soñador. Con cambiar el uniforme, la mona aunque se vista de seda, mona se queda. No, es la percepción ciudadana. En la mayoría de los países, el uniforme policial es azul oscuro. Y son muchos detalles. ¿Usted recuerda? Por ejemplo, mire el mismo caso reciente. Sí, sí, pero déjame decirte el uniforme, sí, para terminar con eso. Ya ni siquiera es gris. Ahora son de fatiga, de faena, un mamarracho. Rameado. Entonces tú lo que entiendes es que estamos en guerra, que son militares, no puede ser. El policía que está en la seguridad, como en Costa Rica,
la fuerza pública, la seguridad pública, debe inspirar confianza y debe ser preventiva, debe estar en contacto con los barrios, en los lugares donde hay más problemas sociales. Y es otra lista que hay que investigar. Entonces, por eso te hablaba del uniforme, para ir creando esa percepción ciudadana. Ahora, ¿quién provee de uniforme a las policías? Ahí también hay una tajada. Hay un interés. Oh, pero claro. Entonces, cambiarle el uniforme es costoso. Pero yo creo que el presidente está muy inspirado y debemos aprovechar que sea así. Porque siempre se ha dicho que una de las razones más fuertes que han impedido que realmente se logre hacer una reforma policial es que ha faltado voluntad política. Y yo creo, y le decía ayer, que ciertamente con esa reacción y eso que ha expresado el presidente, no hay por qué dudar que hay voluntad política para que eso se pueda materializar. Correcto. Él lo puede demostrar ahora mismo con la aprobación de los reglamentos para que mientras se aprueba una nueva ley, se ejecute la actual. Ahora, mira dónde viene el problema. Después, vamos a suponer que duren 6 meses, 1 año, y esta comisión o grupo de trabajo rinda un informe al presidente. Porque le está diciendo también para que formulen reformas legales. ¿A dónde va eso? ¿Al Poder Legislativo? ¿Al Congreso? El presidente tiene la ventaja de que su partido es mayoritario en ambas cámaras y puede lograr que se apruebe. Pero el problema es que no todos están unificados con la aprobación. Entonces, no nos llamemos a engaño. Esto se puede extender mucho tiempo más porque ahí por celo, los legisladores van a hacer sus vistas públicas, sus audiencias públicas, ¿verdad? Y para demostrar que están trabajando y que las comisiones están haciendo su trabajo, porque no se le puede imponer a otro poder del Estado la realidad. Yo no sé, doctor, qué tiempo se pueda llevar este proceso. Lo que sí yo creo que ya es tiempo de que realmente tengamos una reforma policial adaptada a los nuevos tiempos y a lo que es este país. Pero mira, Víctor, ya yo sé que empezaron a hacerte señas, oye, Víctor, pero oye lo que te voy a decir. La gente dice, hay que desmantelarla, formar otra Policía Nacional. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Y con quién la vamos a formar? ¿Trayendo militares? Ese es el mayor error. ¿De dónde? No, con ciudadanos de Suiza. Sí. Es un dominicano. Ahora sí debe haber una rigurosa, un filtro riguroso para ingresar a la policía. No todo el que esté desempleado, que le dé un revólver, un uniforme, entonces atracar. Porque en muchos casos están participando. Para que no pase lo de Honduras, que cuando iban a chequear las fichas. Sí, las fichas. 4 y 5 fichas, era lo que estaban ya puesto como seguro. Pero este es un tema que da mucho de qué hablar. Vamos a ver cómo va progresando la comisión y más adelante pudiéramos seguir hablando sobre eso. Así es. Usted decía, cuando mencionaba el uniforme, pero Líter cree que con un simple uniforme ya con eso se va a hacer la reforma. Hay un aspecto, doctor, psicológico que es muy influyente. Por ejemplo, recuerda cuando llegó, creo, Danilo al poder, que ordenó que no pusieran la foto del presidente en los cuarteles, por ejemplo, en las oficinas públicas. Mucha gente lo aplaudió y pensó que ya con eso era. Entonces, son detalles que usted dice, bueno, en términos psicológicos, eso puede. Pero, te voy a hacer una anécdota breve. El presidente Abinader no quiere nada de eso, pero el tipo que fabrica toda esa foto y esos marcos se quedó con todo eso porque va y lo vende a cada institución. Imagínate el daño que le han hecho. Doctor, gracias una vez más por compartir con nosotros como cada viernes en este contacto con el mundo con el doctor Octavio Líster. Dios mediante, el próximo viernes nos volveremos a reencontrar con el profesor Octavio Líster en este segmento. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Gracias a ti, Víctor. A ustedes, gracias por su amable compañía. Agradecer de manera especial a la parte ejecutiva de este grupo Telenor, que como siempre, todo su apoyo para mantener informada y orientada toda la región nordeste del país y el mundo a través de este canal 8 del grupo Telenor para toda la región del nordeste y gran parte del Cibao. Y para el resto del país y el mundo a través de la plataforma digital que es telenor.com.do. Al equipo técnico.